La naturaleza termal de algunas zonas de Yauli ha dado vida a aguas limpias, puras, de agradable temperatura y apropiadas para tratamientos médicos. Los baños termales en nuestra provincia se han convertido en importantes atractivos turísticos. Usted podrá disfrutar de las aguas termales de La Colpa, a 5 minutos de la población de Carhuacayán, y que cuenta con pozas personales y una pequeña piscina. De idéntico valor medicinal, podrá además entretenerse en los baños termales de Yauli. A 30 minutos de Marcapomacocha, se encuentran los baños termales de Yacopoma. La temperatura de sus aguas son ideales para un relajante chapuzón en cualquiera de sus ambientes. De idéntico nombre a la ubicada en Carhuacayán, pero en Chacapalpa y de reciente inauguración, La Colpa brinda pozas personales. Y una piscina olímpica para la práctica de la natación. En el distrito de Morococha y a 4.600 metros de altura, visitamos la antigua hacienda de Punabamba. Apoyados por los datos de archivos nacionales, conocemos que la hacienda pertenecía en sus primeros años a Graciana Sánchez y Ricardo Barrera Laus. Posteriormente, la Cerro de Pasco Copper Corporation la tomó como posesión en el año 1900, haciéndola brillar en las décadas de los 40, 50 y 60. Con la reforma agraria del gobierno del general Juan Velasco Alvarado el 20 de marzo de 1970, la hacienda pasó a pertenecer a la 6 Túpac Amaru Limitada número 1. Desde aquel tiempo, su historia y valor se fueron perdiendo. Hoy todos los ambientes de la otrora esplendorosa hacienda se encuentran abandonados, concediéndole un honor al olvido que se llevó sus mejores momentos. A 5 minutos de la orolla está el Centro Recreacional Kenneth Buckley. Bello refugio natural que alberga una buena variedad de flora y fauna silvestre de los Andes peruanos, como las solemnes águilas. Este venado, que representa a sus congéneres que habitan los territorios más agrestes de la provincia, las tradicionales truchas, pavos reales, así como unas bellas carpas que han sido adaptadas al clima de la zona. Un lugar ideal para experimentar gratos momentos en contacto con la naturaleza, especialmente al avistar la lagunilla que cobija a las especies más emblemáticas de la zona. Ya en el corazón de La Orolla, en la avenida Horacio Ceballos Gámez, está el Museo Minero Metalúrgico. Un espacio donde se guardan y caracterizan a los principales motivos del complejo metalúrgico a lo largo de todos sus años de funcionamiento.
frente, podemos observar obeliscos levantados a nuestros héroes como a los titanes del Cenepa, a la memorable batalla de Chacamarca en Junín, y al brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. En el distrito de Yauli, podrá observar los hornos de la antigua fundición. Se presume que fueron antiguos pobladores invasores de la colonia española quienes construyeron estos hornos para moldear los metales utilizados en la antigua civilización. Con la misma finalidad, pero en la época pre-incaica, fueron construidos estos hornos en la localidad de Guayguay. Una estructura con paredes bien fijadas y un techo bastante compacto son sus principales características. Como guardianes celosos de las riquezas atávicas de la provincia, la familia Zurita en Santa Rosa de Saco conserva en sus vitrinas restos provenientes de las ancestrales culturas de Huayna Cancha, donde vivieron los antiguos pobladores de la Oroya. Fósiles animales y vegetales. Cerámicas zoomorfas con diversos motivos. Y en las que destaca la de un camélido sudamericano que data de la época preincaica. Vasijas de barro. Herramientas para la caza y la pesca. Así como una nutrida colección de estampillas postales, billetes y otros objetos pertenecientes a la historia de la vida de los oroínos. Esta hermosa casita espera su pronta visita. Como parte de la tradición metalúrgica, se halla en Guayguay la antigua fundición española de Callapampa, cuya arquitectura colonial permitió la transformación de los valiosos minerales procedentes de las zonas de Andaichagua y Laxacocha. Su edificación data de 1782, fecha grabada en una piedra encontrada y preservada hasta hoy. La fundición dejó de operar el año 1866, cuando el entonces presidente José Gálvez expulsó a los españoles de nuestro territorio. La infraestructura hotelera en nuestros distritos nos lleva a descubrir tradicionales y lujosas estructuras como el hospedaje campestre del anexo de Conocancha perteneciente a la Seis Pachacútec. Posada acogedora y con todas las comodidades para pasar unos días en familia. Marcapomacocha y Carhuacayán también cuentan con alojamientos muy cómodos y de espectacular vista, que esperan a nuestros visitantes para brindarles placenteros momentos de relajo y esparcimiento.